Ahora vamos a coger en la cadena número 6 de aquí, vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a hacer 6 cadenas, 4 cadenas, disculpe, 1, 2, 3, 4. Y en esta otra pieza de aquí, vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y en este lado de acá, en la primera que empezamos, vamos a hacer un punto bajo. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y en esta pieza de aquí, en la próxima que le siguen de las 8 cadenas, vamos a hacer otro punto bajo. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. Y en la próxima que le sigue vamos a hacer un punto bajo. Vamos a contar 4, 1, 2, 3, 4. Y en la próxima que le sigue vamos a hacer un punto bajo. 4 y en la que le sigue un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en la que le sigue vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y así vamos a ir pegando las piezas. 1, 2, 3, 4 como tipo zigzag vamos a ir pegándolas. Traten que siempre el hilo que están trabajando esté en la parte de arriba. Ahí vamos a coger. Vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a coger en este de acá. Vamos a ir mirando a la que le corresponde. No va a ser que vayamos a dejar uno sin poner. Y al final nos quede una pieza más larga que la otra. Y tengamos que desbaratar el trabajo de nuevo. Así van a ir uniendo todas las piezas, las 4 piezas. Y ahí sí, como ven, les va a ir quedando pegada una pieza con la otra. Después, cuando terminemos, vamos a esconder todos estos hilos que nos van quedando en las puntas, pero así van a seguir pegando esta pieza. Aquí, como ven, ya puse estas dos piezas juntas. Y queda tipo zigzag en el medio. Ese es aquí donde está el empate. Ahora vamos a pegar la próxima pieza. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a contar hasta el número 6 aquí. Vamos a coger. Vamos a pasar un punto deslizado. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a coger esta pieza, la vamos a pasar aquí donde está el número 6 y siempre por la parte de arriba. Ahí vamos a hacer, vamos a empatar ahí. Ahora vamos a coger, vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y vamos otra vez a empatar con un punto bajo aquí en el este de aquí. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y vamos a volver aquí con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y como ven yo siempre tengo el hilo arriba, en la parte de arriba del trabajo. El próximo que le sigue y vamos a hacer un punto bajo ahí.
1, 2, 3, 4, y aquí otro punto bajo, 1, 2, 3, 4, y así vamos a seguir, pegamos esta pieza, y como ven ya va ahí pegándose, y vamos a seguir y después, así que esa va aquí, vamos a seguir, después que pegamos esa, pegamos la número 4 y hacemos lo mismo que hicimos para hacer estas 4 piezas, las hacemos para la parte de atrás. Entonces aquí nos vamos a ver de nuevo cómo poner las dos piezas juntas y cómo cerrarla para la parte del cuello y de los hombros. Yo los aritos que tengo son de estos, que son de poner llaves, y con estos son los aritos, porque no encontré aritos más grandes, poner estos aritos, van a necesitar 4 aritos de estos para lo que es la conexión de la parte del hombro, 2 para cada lado. Bueno, espero que consigan los aritos, y si no, voy a enseñarles también cómo los pueden hacer sin los aritos. ¿Ok? Bueno, aquí nos vemos cuando ya termine de poner todas las piezas juntas.